¿Qué va a ser pan y circo? Esto es un arte. Si es la historia también jugar, se hizo carne. El próximo espacio es una presentación de Cortinas de Enrollar Malvin. De creer y de valorar cuando escucho al maestro hablar. En Dos Arroyos llevamos más de 25 años generando tradición y calidad en cada queso elaborado. Sentí la excelencia que recoge una pasión familiar en todos nuestros productos, como queso Dambo, mozzarella, cuartirolo, manteca, esbrins, emmental y nuestro excelente queso Colonia. Estamos ubicados en la ruta 1, kilómetro 77, departamento de San José. 099-340 y 099-156-689. Dos Arroyos, un mail, desarrollos1998@hotmail.com. Avícola El Poyote cuida su cadena de producción. Gallinas reproductoras, huevos fértiles, incubación, molino de raciones con granos seleccionados, gente especializada en las granjas de cría y una excelente faena gracias al personal calificado que poseemos. Por eso podemos decir con orgullo que en tu mesa tenés el mejor pollo del país. El Poyote, fresco y natural. Estamos con Confitería La Estrella, como ustedes saben, que nos ven más de 50 años. Y veo que ya han probado algunas cosas, está rico, ¿no? Muy bueno. Ahí está. Muy le pueden seguir dando nomás, mientras habla uno, sí, come el otro. Y si yo justo les pregunto, no importa, terminen de comer y después contesten. ¿Eh? ¿Verdad? Eso es así, es el boliche. Y por supuesto que esto sí, esto es más allá de lo que es con alcohol, tenemos esto que es sin alcohol, cucú. Por supuesto, ¿qué tenemos hoy en la mesa con limol? Hoy todos los invitados optaron por pomelo. Está la tradicional con jugo de limón, naranjita con jugo de mandarina, guaraná con extracto de guaraná, sabor cola, sabor uva, agua de mesa sin gas porque el limón, ahí yo, sí, es la fruta hecha refresco. Bueno, muy bien, empiezo con Graciela. Graciela, sí, ¿qué puede pasar hoy? ¿Te gusta Uruguay? ¿No te gusta? ¿Te gusta la nominación del técnico? Lo que quiera. Bueno, digo, la nominación del técnico evidentemente es un buen técnico. Va a jugar como me gusta a mí, que es 4-3-3, se supone, digo yo. Aunque a mí no me gusta mucho la señalización de 4-3-3, 5-2-1, 1-3, o sea, esa característica de rombo, geometría que tenés que tener en la cabeza. Creo que un técnico, más un seleccionador, ¿no? Le digo yo a los técnicos, porque tienen que saber elegir a los jugadores y otra característica que tienen que tener es saber leer el partido cuando se está dando, ¿no? Y bueno, eso es la característica de cualquier buen técnico. Saber leer, más seleccionar bien los jugadores y saber leer cuándo se está dando el partido, en qué momentos, cuáles son los momentos de cambio, de no cambio, a quién cambiar, a quién no. Me parece que eso es Después el tipo de juego, yo no soy ni pro Bielsa ni sin Bielsa. Digo, es el técnico que más gana en América. Económicamente hablando. Sí, que más gana económicamente hablando. Eso lo hace, y es para todos la pregunta, ¿no? ¿Eso lo hace que le debamos exigir más? No sé si le debo. Si es por dedicación, tendría que ganar el doble, sí, por lo menos lo que se dice. Sí, no sé si tiene que ganar más título, o menos, pero gana título, más. Que tendría que hacer la mitad, porque no ha ganado nada más que algún ascenso. ¿Quién? Bielsa, claro, no ha ganado nada, no tiene ningún título de campeón, sino hacer algún ascenso. Pero viste cómo es la vida. Exactamente, sí. Y es el que gana más, por ejemplo... Y gana mucho más que el campeón de América el técnico de Argentina, que está bien, gana mucho menos, ¿no? No importa. Sí, sí, la culpa no es de él, igual. Claro, la culpa no es de él, ¿no? Sí, evidentemente. Seguro, la culpa no es de él. Es todo piramidal, ¿no? Sí, claro. O sea, y bueno, creo que la primera etapa tenemos que... Sin problema. ¿Por ¿Y qué? ¿Vos qué decís, Ariel? No, vos Ariel. Ariel. Ando bárbaro. Ando bien, domingo. Yo creo, lo que yo voy a extrañar hoy es a Cavani, que creo que no es culpa de Bielsa. Pero me hubiera gustado ver a Cavani en esta Copa América. Yo no sé si no es culpa de Bielsa. Bueno, sí, por eso creo, es dudoso, no sé. Yo lo expresé y lo sigo diciendo, y esto si quieren lo comentamos.
Yo, igual que Cavani, que escribí y dije que lo banco y el motivo no me preocupa, pero quienes le dieron tanto a la selección, como él y Suárez, y otros tantos más, algunos que se retiraron por como quisieron, pero dieron su explicación. Cavani no lo hizo, pero yo creo que tanto Suárez, Cavani, Cavani, Suárez, por más que Suárez hoy esté, se van porque fueron los números 24, 25 o 25 y 26 cuando se amplió la lista. Y para mí tendrían que ser el 1 y el 2, y después que vengan los otros 24. Porque si es un pensamiento que jamás lo aclararon, y espero que capaz que algún día lo hacen, si en la lista primaria de 23, antes que se fuera 26, yo quisiera saber si estaban Cavani y Suárez, teniendo que llevar obligadamente tres arqueros. No sé. ¿Ariel? Bueno, por eso. Eso no se puede cambiar, o sea que no va a estar. Yo pienso que hay dos columnas, ¿no? Por un lado Uruguay, que tiene a Brasil, Colombia, que van a estar ahí en ese grupo C y D. Y sí, nos vamos a tener que cruzar con alguno de ellos. Para mí, Uruguay va a tener que sortear casi seguro a Brasil para poder llegar a la final. Y por el otro lado, Argentina va expreso a la final. No tiene competencia ninguna. Ayer discutíamos con los muchachos también. ¿Vos te parece que Argentina, a ustedes les parece que Argentina lo llevan de la mano? No necesita, pero me parece que va solo. Sí, no, pero siempre sirve. No necesita, pero si lo ve de antemano cómo se armó los grupos y todas las cosas, pinta que lo llevan de la mano. Sí, sí. La pero final, vos te parece que, vos sabés que a mí no me cierra, querés que te diga la verdad. Pero que, en el Mundial, si no fue de la manito, era penal. No le cobraron a favor de Canadá, no le cobraron algo que podría, por lo menos lo podrían haber visto, que fue fuera del área, sí, exacto. Un foul que hizo Argentina, que también podría decirse, Uruguayo, eso ni lo marca, ahí está, ese ni lo marca, pero a favor, yo qué sé, yo no, no creo, el partido contra sinceramente no yo creo que no necesita, pero no, yo sé que una mano que te den sí, está hablando bien. Del partido de ahora, ¿eh? Que hablando del partido, como dice él, de Canadá, no tiene discusión, que lo ganó bien. Claro, que lo ganó bien. Sí, pero tuvo dificultades. Tiene dificultades, sí, Canadá sí, tuvo dificultades, pero... Sobre todo la última línea, ¿no? De Argentina. Sí, sí. Deja mucho por afuera, deja mucho por afuera, por las bandas. Está bien que erró 5-6 goles. Y pero fue está como bien. Le gana a Uruguay, fue así, esperando y contragolpe. Y tiene un diferente, ¿no? Que nadie va a descubrir nada, que es Messi. Sí. Que a pesar de los años. A pesar de los años. Es la diferencia. A Messi le das una pelota, como sabemos ya que es asistidor, metedor, tira los tiros libres, etcétera, etcétera. Bueno, Suárez también lo hace, pero las funciones son distintas, porque alguien me dijo a mí. Sí, dice, pero Messi cómo pudo jugar. Y es diferente. Sí, sí. La dinámica que le impone Bielsa, o que pretende imponerle Bielsa, o le impuso ya, lo vimos en los amistosos que jugó y en la propia eliminatoria. Yo no sé si está para Suárez. Sinceramente no sé. No sé si ni 20 minutos. Yo no lo hubiera citado. Yo. Y se va con todos los honores de haber jugado hasta... cuando quiso. Hoy es un suplente de un pibe que anda muy bien, pero... Pero vamos al mismo caso Cavani, entonces. Bueno, pero para mí Cavani se fue por la puerta grande. No, Cavani titular no era Cavani en este equipo. Cavani se fue. Está, pero si hubiese ido, es lo mismo. Iba a comer banco. No sé. Sí, seguramente. Sí. Que por eso mismo... Ahí está, viste. Que por eso mismo la personalidad de Cavani dijo, no voy más. No, son los supuestos. Cavani alguna vez, cuando lo escuchaste hablar cuando estaba con Tavares... Decir, juego, no me gusta donde me pone. No, jugó de lateral. Jugó de lateral, le faltó jugar de arquero nomás. Sí, por eso, la personalidad de Cavani hace eso, que él mismo se aparte. Está bien, pero... Pero ojo, que el pez por la boca muere, porque él cuando va a un cuadro o alguna cosa, espera, que estira, hasta que el último momento... Juega, mirá lo que le pasó en Boca, ¿no? Sí. En Boca. Así que, para vos, Cavani sufriría la misma situación... Que Suárez. De Suárez. Sí, sí. Yo creo que no tampoco. ¿Eh? Creo que no tampoco, porque creo que Bielsa, o sea, es un juego muy rápido el que hace y tiene muchos muchas formas de llegar al arco. Y es un juego muy rápido y para mí Cavani podía.
podía estar en ese juego, porque sube y baja muchísimo, me parece, Cavani, más que Suárez. Suárez es más en determinada forma interna que por algo Cavani se fue. Le han dado tanta claro, que no, sabe, claro. No lo sabemos. No lo sabemos. Algo pasó que no quiso estar en un partido. Creo que él muy sutilmente dijo, porque, o sea, en su tuit o lo que sea, dijo muy sutilmente el camino de la recompensa. Y ahí ya te está diciendo por qué se fue, ¿no? Me parece, sí, en una forma muy es sutil. Una lectura, ¿no? Es una lectura de decirte. No, Roberto es aquel, ¿no? Roberto sos vos, ahí está. Podía, o sea, cualquiera lo que estuviera iban a estar en el banco. O sea, son suplentes. Ah, sí, de que están en el banco. Está en... No, pero yo creo que es. Yo estoy con ella, con pero... Graciela. ¿Sabés por qué? No sé ustedes, no sé vos. Y tú, Janet. ¿Sabés por qué? Por lo que dijo ella, yo comparto. Y no es nueve. No es, no es claro, nueve. No. Entonces, al no ser nueve, sí lo es Luis Suárez. Entonces, que tiene a Darwin adelante. ¿No es mejor que por derecha o por izquierda juegue? Sí, sí. Podría tener más posibilidad de Cavani que Suárez. Sí. Podría tener más posibilidad de Cavani que de Suárez. A mí me parece, no sé. Con la idea de juego de ser vertical, de Bielsa, creo que sí, que encajaba en el sistema, encajaba más Cavani. Pero claro, está Suárez, se ve que es un ¿es líder? Goleador. No, es un goleador, no, pero perdón. Es un líder nato, se ve que en todo sentido. Yo qué sé, yo verlo en el banco no me convence. A mí no me convence, porque estos ídolos así, yo no los puedo ver sentado ahí. Por más que tengan condiciones los que están, pues yo no digo que esté mal los que están. Sí, en cualquier otra selección son titulares. O sea. Pero aporta mucho de vestuario también, sí, ¿no? Por eso. Sí, líder, se aporta mucho de vestuario. Suárez en vestuario... Yo creo que el vestuario lo hace el técnico también. Sí. El técnico, yo no sé si habla con los jugadores, nadie sabe nada de lo que pasa. No. Entonces, estuvo en México. Seguro. No, no se sabe. No se sabe nada. Ayer estaba la familia chiquilín, estaban esperando y pusieron. No, pero ahí es donde tienen que actuar, creo yo, que los jugadores tienen que. Referentes, sobre todo, que tienen que plantarse y decir. O sea. Sí, pero hay muchos. Es verdad, no lo hacen. Capaz que te van a salir. Te plantás y demasiada presión que pero es lo que está pasando. Pero qué presión se plantan Suárez, de esta manera es lo que está pasando, se plantan de esta manera, se van de la selección. Sí, claro, seguro. Vecino es otro inexplicable también. Es joven. Bueno, el zaguero este que juega en Nacional, como es que está en Portugal, como es Cucu Cuate dice que habló con el que habló, dice que habló Bielsa, habló con él y le dijo, no estás dentro de mis planes. Pero está bien eso que te lo diga. Sí, sí, fue sincero. Hasta. Y a mí me pareció, y lo digo, y no, si quieren comentan o no, le faltó el respeto a Merentiel, lo trajo, lo trajo 3 días. Sí, sí. 3 días después ni siquiera, viste, son esas la cosas. Falta de respeto, sí, sí, hay cosas que tiene que no, que uno no, de afuera ¿seguro? No lo entiende. No sé, el adentro, cómo se mueve, ¿no? Por ahí capaz que llamó y le dijo, o algún ayudante de él, lo llamó a Merentiel y le dijo, mira, vas a venir porque te tenemos... Sí, las condiciones son estas y estas. Y nosotros no sabemos si te vamos a llevar. Eso le dice el seguro. Estás en el radar. Estás en el, como dicen, no estás en el radar. Pasa que esto no si termina no entra, ahora. No entra. No termina bueno, ahora, no está en la eliminatoria, está todo. Digo. Sí, eso de estar en el radar ya es. Claro. Eso de estar en el radar. Haría barro, antes teníamos uno solo en el aeropuerto y se rompió. Sí. Por suerte lo arreglaron. Seguimos teniendo uno solo. Una cosa importante, el juez también de esta noche. ¿Quién es? No hablamos con Mato ayer. Ah, chileno, ¿no? ¿Quién es? Chileno que no. No ah, nos cocinó. Nos trajo ahí con Colombia, creo que fue, ¿no? Sí, con Colombia. Sí, con Colombia que no vio algunas cositas. Es ¿sí? Muy dudoso. Para mí. Bueno, no me gusta. No sé, yo una selección con la que vamos a jugar hoy. Le tenemos que golear. Menos. Yo caminando. Con dos jueces. Con dos jueces en contra igual. Sí. Me parece. Ah, claro, sí, porque sí. Si obvio. No le llegamos con mucho respeto, sí, con mucho respeto sí, a Panamá. Si no podemos pensar que somos campeones, ¿no? Que vamos a campeonar. No, si no, primero, si no le ganamos a Panamá. A Panamá y a Bolivia. A Estados Unidos lo dejo por ahí porque es el anfitrión. No, juega mejor, yo por lo menos la lo vi serie, un par hay que de pasarla veces. Caminando, sí. Caminando. La serie tenemos. Si no le ganamos a Panamá, hay algo clarito. Los primeros que se tiene que venir es la directiva. La directiva tiene que... Lo segundo es el técnico, porque ¿quién eligió al técnico? La directiva.
Segundo, el técnico se tiene que venir de vergüenza. Tercero, los jugadores al juego de la taza, cada uno para su casa. Y se terminó. Porque. Graciela, contigo no pasaba ningún botija a clase. Era muy exigente y siempre tuve quinto y sexto. O ¡pah! Sea que. Este, ¡qué lindo! Quinto pero, y sexto, sexto para el liceo, voy para el liceo, sí. Sí, Graciela te pasa. Sí, sí. ¿Eh? Este. Y. No pueden perder hoy. Un partido no puede sería ser. ¿Sería vergonzoso? Y sería una vergüenza. Sí. Cobrando 330 y pico mil dólares por mes, ¿tiene vergüenza? ¿Te parece que alguien puede tener vergüenza? ¿Puede? Mira, yo no me meto en el bolsillo de nadie. Porque imagínate, si se mete en el bolsillo una maestra jubilada, sí, no, imagínate. No, si se mete en el bolsillo tuyo, capaz que te dejan plata. Me tiene que dejar plata, evidentemente. Ahora. No importa si te da vergüenza, no, yo en el bolsillo de él no me meto. Ahora, si hace, tiene que hacer las cosas bien, no puede. Con todo lo que tiene a su alrededor, sí, porque tiene un séquito que, por favor, es impresionante. Todos ayudantes son, todos ayudantes, ayudantes, ayudantes. Y él está solo para eso. Sí, sí, sí. Y evidentemente no puede. O sea, la tiene que pasar caminando y ganándole a Estados Unidos, que además Estados Unidos ni sabe que está en la Copa América. Porque lo han dicho todos los que están allí, sí, ni saben que está la Copa América, ni saben ni qué es, ni saben lo que es soccer. No, un poquito, sí, soccer. Está perfecto, soccer. O sea, está perfecto, me parece bien lo que piensa, pero me parece que un partido no puede ser jugado, perder contra Panamá, que no vamos a perder ni vamos a empatar. Argentina, para ir al Mundial, perdió contra Arabia Saudita. ¿Y qué pasó después? No se vinieron con vergüenza. No, está bien. Hay que esperar. Es verdad, ¿eh? Es verdad lo que decís, pero me parece que... Una vez se vinieron los dirigentes y salimos campeones del mundo. Cuando hablas de Arabia Saudita, es otra cosa que Panamá. ¿Será? y que Bolivia. O Bolivia no, claro. Debe ser la peor Bolivia que hay. Sí. Lo demuestran las eliminatorias, arriba sí. únicamente, y le ganaron a la altura también. Por ahí son tardes, noches, qué sé yo. Claro. A veces se te da. No puede pasar, o sea. No debería. No puede haber un tropiezo. No debería, si hay en el grupo, no puede haber un tropiezo. Yo con el cuadro que hay. Con el plantel que tenemos. Juegue quien juegue. Voy a ser más duro todavía, ¿no? Si no llegamos a la final, es un fracaso. ¿Vos? Ah, la pucha. Ah, sí. Ah, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Que apronte las maletas. Totalmente bien, de acuerdo. Sí, sí. Sí, yo también. Debe ser muy duro, capaz, ¿no? Pero... No, pero está, bueno, yo también. Vamos a la pausa. La seguimos eso con el tema de los fracasos. Coco, ¿qué te parece? La garantía de alquiler de Porto Seguro se obtiene rapidazo, che. Porque se tramita en minutos. El trámite es facilazo, muy simple y sin complicaciones. Para el propietario es un golazo, porque no tiene costo y le asegura el cobro del alquiler y adiciones y adicionales siempre. El inquilino accede sin costo a los beneficios de Porto Asistencia Hogar. Buenazo, ¿eh? Y el corredor asesor o inmobiliaria le facilita el trabajo. Un negociazo. En definitiva, cuando alquilás con la garantía de Porto Seguro... Todos alquilan tranquilazos. Garantía de alquiler de Porto Seguro. La primera garantía que pensó en vos. Atención, atención. Constructores, arquitectos, barracas. Llegó a Uruguay. Teja La Escandela. La fábrica más grande de teja del mundo. Con presencia en los 5 continentes. Ahora en Uruguay. Está en Terni, Sociedad Anónima. Embellece tu casa con esta teja. Crea y diseña y La Escandela... te lo hace posible. Controles de calidad europeos. Hay 3 modelos, francesa, colonial y plana. Si sos una barraca, llamanos que te mandamos a exhibidor para ampliar tus productos. Cucu, detalladamente, ¿dónde está Terni? Avenida Yanata, lleva pasito del Puente de las Américas. Y si yo... Es que en Armenia, pasando el Puente de las Américas, a la derecha. Si te pasás, vení para atrás que está a la izquierda. ¿En serio? ¿Volvé? Sí, hombre. ¿Qué? Pulmones. En Elizabeth, New Jersey, está el leño Steve House, que ahora en la semana, en esta que inicia hoy, Uruguay va a estar jugando allí en New Jersey. Te espera Eduardo, su propietario, para brindarte la mejor atención. Tu lugar de encuentro en familia o con amigos, en el mejor ambiente. Disfruta de los mejores tragos. Expertos de la parrilla, leño Steve House. Contacto más 908-436-3710. En Facebook o en Instagram es @el... Bueno, déjalo así. ¿Eh?
No, qué dirección, deja que lo busquen, que lo busquen en Google. No más a la corta. Te voy a dar a vos, sí. Te voy a dar. Señores, lo que ustedes tienen que hacer, ustedes necesitan pintar. Cucu, vos me dijiste que necesitabas pintar tu casa. Sí. ¿Eh? Y saben una cosa, ustedes que son amas de casa, dicen, tenemos que pintar, ay, que todo lo que queda, cómo queda, sí, durante, antes, durante y después se amontona todo. No te preocupes. Enrique Mainenti Pintores tiene la solución. Ellos son los que se encargan de agrupar los muebles, te lo tapan como corresponde. El material que utilizan es de primerísima calidad en lo que tiene que ver con pintura y con la atención. Y son pintores de primera línea. Y la higiene, fundamental, te lo digo por experiencia. Trabajos garantidos, va a todo el interior. Enrique Mainenti, pintura, Cucu. Vamos arriba. Llega el marido a la casa, le dice la mujer, viejo, ¿qué me dirías si te digo que saqué el cinco de oro? Le dice el marido, ¿qué te voy a decir? Quiero el divorcio, me voy a la miércoleta a casa y me da la mitad de la plata porque me corresponde. Bueno, dale, y se puede meter 3 bolillas, saqué 60 pesos, que acá tenés 30, andate al campo. Pausa, amigos, y seguimos con los amigos que nos ven todos los fines de semana, como vos. Llamá, mejor dicho, llamá, no, escribí. @ rumbo a la cancha, es así, ¿no? @ rumbo a la cancha, BTV, poné tu nombre, tu teléfono y quiero participar y ya está. Paíso, como ellos hicieron. Para que vean auténticamente cómo se te programa, eso que nos ven fin de semana tras fin de semana, en el corte yo les voy a contar uno de esos que no salen al aire. Dale, ah, perfecto. Me lo llevo para pasar los toros. Igual que lo hacemos siempre. Lo que mide una baldosa, el murguista es una rosa. Este espacio fue una presentación de Cortinas de Enrollar Malvin.